Hola, mi nombre es Karina Bacheli, soy directora de teatro. Vengo de Valparaíso, comencé mi inicio de la actividad teatral, comenzó en Valparaíso y hace 6 años ya que estamos en Santiago haciendo teatro, dirigiendo y realizando puestas en escena de la magnitud del trabajo que traemos a cabo hoy día. Yo comencé en teatro como actriz, paralelo a mis estudios profesionales de artes visuales y derivé en la dirección, producto de que cuando actuaba notaba que había cierta inquietud de mi parte desde dentro de estar fuera. Por tanto comencé a meterme en el tema de la dirección por ahí por el 2001 y desde el primer día, desde el primer montaje que realicé, me fue bastante bien, recibí un premio por ese montaje que fue El Continente Negro de Marco Antonio Laparra, que es el único trabajo que yo he dirigido que tiene una estructura dramatúrgica, o sea, trabajé con un guión dramático. ¿Por qué Valdivia? De alguna forma, para la gente que hacemos teatro, es muy importante las invitaciones que vienen de provincia, porque generalmente nosotros montamos en Santiago. La gente de Santiago ve la obra, pero la gente de provincia no tiene acceso. Por tanto, siempre va a ser una invitación realmente soñada para cualquier teatrista poder viajar con toda la compañía, con toda la infraestructura y poder mostrar el trabajo tal como es, sin transar con situaciones técnicas. Y esto lo permite el Festival de Valdivia porque en realidad los técnicos acogen el trabajo y lo hacen suyo, por lo tanto la gente puede apreciar un espectáculo que es tal cual como fue pensado. El ejército se retira después que hizo pedazo la tierra. Los últimos se arrastran. Debajo de la tierra están todos juntos, amontonados, unos contra otros. ¿Por qué dejó ir a su hijo a la guerra del deporte? ¡Bah! Si enseguida quiere volver a tenerlo. En ese caso se miente a sí misma. Si no, mire la postura que tiene a través de su deporte. Escuche. Es la muerte. Es la única actuación posible para el hombre, ¿eh? Palabras llenas de odio, enemistades, guerra. Y en la mujer, lo contrario, la maternidad. Pero, ¿por qué esas madres siempre quieren a otros hijos y no los que ellas tienen? La mujer debe ser hermosa, ya que ella se encuentra en esto parecido deportista solamente en su cuerpo. Y, de lo contrario, estaría permanentemente ausente. Yo no podía ver lo atractiva que es. Uy, así, hermosa mujer, usted de nuevo aquí. A lo cual yo siempre respondo, ahí lo tienes. Matar no es siempre divertido, créanme. La guerra siempre sucede de día, para que los hombres puedan mirarse al espejo, pero menos a la hora de las comidas, ya que los hombres son capaces de comerse los unos a los otros sin masticarse. Ahora las mujeres también quieren participar. Bueno, que se diviertan. La ciudad nos pertenece. Los países muestran sus caderas al ritmo de nuestra música. Ninguno de nosotros vaya afuera, a menos que sea para nadar un rato, dirigirse a la guerra en algún golfo, o dejarse atar a un caballo de Troya. ¡Atención! Hay una noticia importante. Importante. Ustedes, mujeres, sin esa culpa que nos echan nosotros encima, tendrían que ocuparse de su propia mierda que les llega hasta los tobillos. El
la cual buscan a tropezones ese animal que llevan dentro. Ese animal que quieren carnear para así tener algo especial que comer los días domingos con su familia.